algo está esperando y no vienes. Ya. Entonces, ¿qué sucede, no? Ahí, ¿no? Entonces tenemos que los equipos Cisco switches y ruteadores Cisco tienen que ofrecer seguridad, enrutamiento, ¿no? Host Quality of Service. Listo. Tienen que usar direccionamiento, administración de recursos y una interfaz tiene que proporcionar. Entonces, métodos más comunes, consola, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? En la anterior clase. Entonces, una consola, entonces, tiene un RJ45 a un puerto serial, ¿no? Entonces, como habíamos visto también, puertos seriales ya no traen, por lo general, ¿no? Es USB, ¿no? Entonces, hay que un adaptadorcito, ¿no? USB a serial, ¿no? Entonces, ¿cómo ingresamos? Con Telnet, ¿no? Una vez que está... que está configurado, entonces no vamos a estar jalando el cable, pues, ¿no? A la esto, ¿no? Al switch, sino que desde cualquier punto de la red puedo hacerle telnet ¿no? A ese switch, a ese ruteador, como habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Un puerto auxiliar, ¿no? El puerto de consola, ¿no? Ahí está. Dice, se puede acceder al dispositivo incluso si no hay servicios de red configurados fuera de la banda, ¿no? Se necesita un cable de consola especial, como hemos visto. Entonces el Telnet dice, ¿no? Método para acceder de forma remota a la CLI a través de una red. Requiere servicios de red activos y que haya una interfaz activa configurada. Shell seguro, inicio de sesión remota similar a Telnet, ¿no? Ese es un servicio SSH, ¿no? Pero obviamente trabajan con más seguridad, ¿no? Puerto auxiliar, conexión fuera de la banda, ¿no? Utiliza la línea telefónica, ¿ya? Eso también. Eso puede ser como puerto de consola, ¿no? Me levantó a 7 de la mañana, estoy de frío y de sueño. ¿Ya? Entonces, algunos comandos, esto vamos a probar, ¿ya? Vamos a probar. Hacer que las computadoras o los switches que veamos en el Packet Tracer se puedan ver desde el sistema operativo, ¿ya? Este es un comandito que se llama put, ¿no? Entonces, para configurar, para que puedas acceder a un Telnet, un puerto SSH, ¿ya? Entonces, estructura jerárquica, ¿no? Lo que les decía, ¿no? El modo global, exec, command root, El frío está terrible, ¿ya? El frío está terrible. Listo. A ver, continuamos, ¿no? Listo. Entonces, modo de ejecución del usuario. Podemos hacer pin, show, enable, etcétera, ¿no? Modo de ejecución privilegiado. Ya, entonces podemos hacer configuraciones, ¿no? Hostname, IP, el secret, IP route, ¿no? Interfaces, ¿no? Entonces, la configuración de interfaces. Lo que habíamos practicado ayer, ¿no? Config. IF, ¿no? Entonces, ¿qué colocamos aquí, ¿no? Enable, secret, IP route, bueno, ese es el modo de configuración.
¿no? Pero aquí en modo interfase tenemos otros comandos, ¿no? Eso también les había comentado, ¿no? IP address, IP versión 6 address, encapsulación, shutdown, no shutdown, ¿no? Root, ¿qué dice, no? Esto es routing engine, ¿no? Comandos de ruteador, entonces config root, network, versión, auto summary, comandos de línea, etcétera. Entonces, lo que habíamos comentado ayer, ¿no? Justamente me estaba olvidando de colocar un config T, ¿no? Entonces, los cosas no funcionaban. ¿Ya? Entonces, los comandos en cada modo tienen que ejecutarse. Dice, el modo exec del usuario solo permite una cantidad limitada de comandos de control básicos y a menudo se describe como un modo de solo lectura, ¿no? Switches, routers, ¿no? Examen detallado del router, depuración, prueba, manipulación de archivos. Excelente. Modos y submodos, ¿no? Modo exec privilegiado, o modo global también, ¿no? Modo de configuración global, ¿no? Modo de configuración global cuando hacemos el config T. Otros modos de configuración cuando llamamos a la interfaz, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Show running config, ¿no? Interfaz fast Ethernet, etcétera, ¿no? Listo. Entonces, ahí podemos colocar descripción a WestLAN, es lo que hemos hecho, ¿no? Ahora, navegación entre los comandos, enable para ejecutar o enable T, ¿no? Para salir de aquí a es disable y para salir de todos es exit, ¿no? Aquí, enable, disable y exit. Entonces, por ejemplo, enable, configuramos la terminal, entramos a interfaz VLAN 1, ¿ya? Exit, exit. Listo. Vamos un poco, ¿ya? ¿Dónde está el paquete? Aquí está el paquete. Ejecutar como administrador. Aquí vamos a colocar la lupa. A ver, la lupita la vamos a activar. Ahí está la lupita de este color. Y aquí está, ¿no? Este es un bloqueador, ¿no? Switches. Una serie 2960 nomás, ¿no? Vamos a colocar. 9. Switches, creo que alguien se puede equivocar, ¿no? Ahora, sobre esto, ¿no? ¿Qué cosa está pidiendo? ¿No? Ahí está pidiendo, por ejemplo, enable, lo que hemos hecho bien. Ah, esas son las características del switch, ¿no? Segundito, voy a copiar esto, ¿no? Ya. Listo, entonces en el cliente, ¿no es cierto? En el cliente. Enter. ¿Ya? Vamos a usar la lupita, ¿eh? Listo, ¿no? Entonces ahí está. Si tienen un
han configurado, me imagino que están siguiendo más, pues enable, ¿no? Listo. Entonces aquí podemos hacer un signo de interrogación para ver cuáles son los comandos que tengo aquí. Enable, signo de interrogación. Clear close, connect. Así nada más, ¿no? Configure, connect, copy, debug, delete, disable, enable, erase, exit, logout, more, more, pitch, reload, resume, setup, SSH, internet. Ah, puedo hacer un internet también desde el switch, ¿no? Debug, VLAN, ya, write. ¿No es cierto? Entonces, ese signito de interrogación nos va a salvar de algunos de estos, ¿no? Entonces, yo también puedo colocar así, ¿no? Configure terminal, lo que hemos visto el día de ayer es para entrar a modo de configuración de terminal, ¿no? O config T, ¿no? La forma abreviada es si no hay dos comandos que empiezan con la misma letra, empieza con la misma letra, entonces nos va a salvar pues el virus, ¿no? Nos va a ayudar, ¿no? Entonces coloco config terminal, todo este grandote aquí, o puedo colocar simplemente config T. Listo. Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Signo de interrogación. ¿Qué comandos tengo? Access list, banner boot, clock, crypto, enable, exit. Hostname, ¿no? Interfaz, IP, interlag, login, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este, por ejemplo, no tiene show. Aquí, show, ¿qué hay? ¿Eh? En el modo global nomás, si hay show. Pero en el modo config T no hay show. Entonces aquí, ¿no? Show y nos va a mostrar justamente lo que quiero es interfaces. Aquí, ¿no? Me he salido, ojo, ¿no? Del config T, el modo de configuración terminal, listo, he buscado la lista de comandos, ¿no? Entonces, por ejemplo, show no existe, pues he hecho end, ¿no? He salido de ese modo. Y ahora hago show en el modo global. Ahí está. ¿No? Se hizo. Entonces, hagamos show. Show in. ¿No? Show interfaces, ¿no? Show in. Show si quieres, interfaces, ¿no? Entonces, fase Ethernet 01 is down, dice, ¿no? ¿Ya? Hardware, SLANs, encapsulación, HALT duplex, ARP, etcétera, ¿no? No, entonces. Entonces, todo. ¿Ya? Otra interfaz, fase Ethernet 02, ¿no? Entonces, fase Ethernet 02, el otro era. Fase Ethernet 01. Podría ser 1.0 o 2.0, pero bueno, ¿no? Fase Ethernet 03, ¿no? Así, ¿no? Vamos buscando. ¿Qué interfaz es este? 04, ah, ese tiene harto, pero va a tener como 18, ¿no? Cero doce, 017, 018, ahí está, ¿no? Más 019, 021, más tiene pues, ¿cuántos tiene? ¿28? ¿Cuántos tiene? Ah, está aquí, ¿no? 24 puertos tiene.
¿Ya? Y después las interfaces Giga Ethernet son 1-1, ¿no? 1-1 y el 1-2. ¿Ya? Después tengo un VLAN, ¿no? Una VLAN, pero... ¿Ya? Entonces, ese es el show, ¿no? Entonces, esa es la forma de ingresar. O si no, aquí también, ¿no? Physical, no, sí, aquí está, ¿no? Sus interfaces también, ¿no? Para anotar, ¿no? Vas a tener 01 al 24 giga Ethernet. Ah, miren, ¿no? Y aquí nos puede dar el comando equivalente, ¿no? Al IOS. Pues config terminal, nos pues vamos a interfaz giga Ethernet 1 de 1, ¿no? Ya, entonces podemos configurar aquí también y nos da el comando. Listo, pero aquí el interfaz sería interfaz giga Ethernet, no, el VLAN, ¿no? Ya. Ya, entonces aquí, por ejemplo, puedo ingresar al VLAN, ¿no? Entonces puedo decir, no, estás en interfaz, en config, sí estamos en config, ¿no? Les puedo decir interfase VLAN 1, ya está, ¿no? Entonces estoy ahí, ¿no? Les puedo colocar, ¿no? Puedo colocar ahí IP address, como lo hemos hecho el día de hoy, ¿no? Listo, en VLAN 1. Terminamos, ahí, ¿no? Ahora, estamos en switch. Otra vez vamos a entrar a config. Yo también puedo hacer la configuración de varios, así, ¿no? De varias interfaces colocando su rango. La IBTY de 0 a 4, ¿no? Entonces, fíjense que aquí dice live. ¿No? Ahí dice line. ¿No? O interfase FA 01. ¿No? Entonces va a configuración de IP. Bien. A ver. ¿Ya? Ahorita hacemos configuración. No se desespera. ¿Qué más? ¿No? Aquí, por ejemplo, voy a hacer un ping a una dirección IP desde el switch. Si hay petición de entrada, el comando en un espacio y palabra clave o el argumento, ¿no? Aquí puedo hacer ping, show IP protocols, ¿no? O mejor dicho, desde el switch nada más, ¿no? Ya ese es un show IP protocols. ¿Existe eso? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver si es que nos proporciona él, ¿no? Aquí no va a estar, ¿no? Salimos en show IP, así puedo colocar, ¿no? Puedo colocar show, signo de interrogación, ¿ya? Show, signo de interrogación, y se dispara todo lo que aquí hay, ¿no? Show IP, ¿ya? Show IP si sí hay, entonces, show, signo de interrogación, show IP si sí tengo, ¿no? Entonces, show IP, signo de interrogación. ¿Te cuenta? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? El comando, estos no está soportando ese comando, show IP protocols, ¿no? Solamente dice show IP. Ya, show IP interfaz ¿no? Entonces, control A. Show IP interfaces. Interface.
Desde show IP, VLAN 1 está administrativamente apagado, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa forma podemos ir descubriendo los comandos, ¿no? Si es que, entonces, show VLAN, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Show VLAN, ahí está, ¿no? Show VLAN, si lo coloco show VLAN y el signo de interrogación, ¿qué me dice? Read, read, name. ¿No es cierto? Me da esos parámetros. Entonces, aquí yo puedo colocar show VLAN name, por ejemplo. Ah, y el BTP down, ¿no? Port. Ah, BTP VLAN, ¿no? Este lo vamos a dar. Ahora otro lo vamos a colocar, ¿no? Show VLAN ID. ¿Cómo? Ah, tiene todo esto, ¿no? RIP, ¿no? Show VLAN RIP. Ah, es el resumen. Por ejemplo, ¿no? Show VLAN RIP, ¿no? Default, activos, ¿no? Los 24 puertos, 2 gigabits, token link, FDDI net y FDDI net default. Ya, ¿no? Entonces, dependiendo del modelo de los, sucede que, por ejemplo, no es común que algunas características no los vas a encontrar en el packet tracer, ¿no? Entonces, para estar preparándote para exámenes, para algunos exámenes, no va a haber estas características y no vas a tener problemas, ¿no? Pues lo único que tendrías que utilizar es el GNS3, ¿no? Que es un emulador de sistemas operativos para redes, ¿ya? Entonces, en cisco.com, como dice aquí, a ver, en cisco.com, ¿ya? Tienes, hay una opción que dice soporte, networking software, ¿no? Solo de red, IOS, NX, etcétera. Ya 15.2, la guía de referencia, comandos de referencia, tecnología específica, enlace de izquierda, etcétera, ¿no? Con todos los comandos, ¿ya? Entonces, esa opción tienes. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Entonces, las ayudas, ¿no? Clock, ¿no? Entonces, CL. Ah, mire. Incluso aquí, ¿no? Con dos letritas puedes ver los comandos que empiezan con esas dos letritas. ¿Ya? Repita. CL. No, entonces hay dos, ¿no? Entonces, dos, si no te acuerdas bien cuál era, entonces puedes colocar, ¿no? Por ejemplo, in. Con interfaz. ¿Cómo se ve? Ah, con. Los interfaces no hay, pues. Aquí, ¿no? No. Cuando hagamos config T, ya ahí entramos recién, ¿no es cierto? Sería config T, ¿no? O poner config T, entonces ahorita sí. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, y un comandos que empiecen con i, ¿no? Interfase, IP.
Ya. Vamos a regresar aquí. ¿Ya? Entonces, ¿no? Estructura de los comandos, clock set, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, si te equivocas, aquí te va a decir, ¿no? ¿En qué parte te has equivocado? Tabulación completa, el resto de un comando y una palabra, ¿no? Bueno, mostrar una línea, controlar, se traslada al comienzo de la línea, sale del modo de configuración, flecha abajo, flecha arriba, control shift 6 permite interrumpir un proceso, ¿no? Allá, por ejemplo, ¿no? A ver. Justo aquí lo que nos andaba molestando, ¿no? Ya, vamos a probar. ¿Ya? ¿Cómo estás, Lupa? Ya, vamos al packet tracer. Y, por ejemplo, ¿no? En el anterior no nos va a tratar de colocarnos interfaz, ¿no? Pues vamos a colocar, ¿no? Y con signo de interrogación no hay. Entonces, menos, ¿no? Entonces, cada vez que yo coloco un comando, cada vez que yo coloco un comando que no existe, me equivoco, el iOS va a asumir de que tú estás buscando un host, ¿no? Un nombre de computadora con una computadora con ese nombre, Intel, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es buscar en un dominio de un servidor de nombre, en un DNS, pues, ¿no? En un servidor de nombres de dominio, ¿no? Entonces, eso nos estaba estudiando otra vez, ¿no? Ya me acordé. Listo. Entonces, está tratando de traducir, ¿no? ¿Qué cosa significa Intel? Debe ser, si no es comando, en todo caso es una computadora, ¿no? Entonces, ahí está buscando en su DNS, ¿no? Pues control shift A, lo que hemos hecho, control shift A, lo que hemos hecho es interrumpir ese comando. ¿Listo? Pues para que no ocurra eso, vamos a colocar así. No. Control shift A. Control shift 6 es, ¿no? Ya, a ver. Control shift 6. Ahorita acabamos, ¿no? Ya saben, el mismo enlace. A ver, entonces config, ¿no? No, que no impide, no, no quiero. Entonces,
Ahí está, sí está aquí, ¿no? Entonces, en la configuración de terminal hay que colocar esto, ¿no? Entonces, ahí le vamos a colocar no IP, justamente lo que está aquí, ¿no? Poner un lookup, ¿ya? Entonces, primero hay que entrar a config-t, ¿ya? La configuración del terminal. Y ahí, ¿no? Vamos a colocar no IP, domain. Y listo. Entonces ahora vamos a colocar cualquier disparate, ¿no? Pronto, dice, ¿no? No se entiende, dice, ¿no? Ya no va a estar yéndose a la China a buscar si es un host o no es un host. ¿Listo? Ya, termina esto, empezamos una práctica. Ya. Entonces, ya va a acabar, ¿no? Show version, entonces tenemos una RAM, una NVRAM, y tenemos una memoria flash, ¿no? Entonces, ¿qué hay en la RAM? Programas, archivos de configuración activo, tablas y buffers, ¿no? Entonces, en programas, por ejemplo, show processes, podemos hacer qué procesos están, ¿no? Show CDP neighbors, los que son vecinos en comandos en ese protocolo CDP, después archivo de configuración activo, es el running config, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Ayer. En tablas y buffers, ARP, baja address table, show VLAN, entonces todo eso está en la RAM. ¿Ya? Tablas. ¿Qué pasó? Allá. Está bien. Entonces, en la NVRAM, archivos de configuración de espacio, ¿no? Aquí está, ¿no? Show Startup Config, ¿no? En la NVRAM. ¿Listo? Entonces, todo lo que hacemos en memoria tenemos que bajarlo a Startup Config, ¿no es cierto? Entonces, en la Flash tenemos sistema operativo y las interfaces, ¿ya? Ya se debe estar por acabar, entonces lo vamos a cortar una vez. Y empiezo, sino que se corte solo, pues, ¿no? Listo, entonces show version, ya la versión del sistema operativo, ¿no? Información básica. Crear una red de dos PCs conectados mediante un switch, un nombre para el switch, limitar el acceso a la configuración del dispositivo, configurar mensajes de aviso, guardar la configuración, entonces, a ver, ¿no? Simplecito nomás, ¿no? Denominación, comenzar con una letra, no contener espacios, los nombres, ¿no? Y puede finalizar con una letra lígito, utilizar solamente nombres, ¿no? Sin guiones, menos de 40 letras de longitud, ¿no? Los nombres de host permiten que los administradores identifiquen, claro, pues no vas a estar con switch piso 1, ya pues tu nomenclatura, pues tienes que usar, ¿no? Tienes que usar tu nomenclatura, tienes que usar tu documentación, pues, ¿no? Pues config terminal, ¿no? Hostname, SW piso 1, switch piso 1, ¿no? Y le vamos a cambiar el nombre, ¿no? Hostname. Ese es el config terminal, ¿no? Eso lo podemos probar, pues, también eso lo hemos visto ayer.